Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos todos a este nuestro primer encuentro del taller, programa Taller de Padres Viviendo en Valores. Mi nombre es Coralie Santos y junto a Yankiri Ventura, que estará en los controles, les acompañaremos en la tarde de hoy. Ustedes verán que tenemos un chat, por favor, si pueden escribirme, si están escuchando bien, se lo vamos a agradecer. Buenas tardes, Esther. Muchísimas gracias, Esther. Entonces, comenzamos. La tarea de ser padres y vivir en familia es una bendición, pero también una tarea compleja que hace necesaria la creación de programas de educación para fomentar nuestras competencias. Es por esto que el Taller de Padres Viviendo en Valores busca ser un apoyo para ustedes en su gestión educativa a través del desarrollo de valores y así lograr una formación integral. Este programa contará de 4 encuentros los miércoles durante este mes de septiembre. Y con este mismo enlace de Zoom tendrán acceso a los conversatorios que se enfocarán en los valores, disciplina, amor, resiliencia y autocontrol. También estaremos compartiendo nuestro canal de YouTube de CAPEX para los encuentros para futuras referencias. Deseamos fomentar un espacio de relajación y aprendizaje sostenido con miras de fortalecer el núcleo principal de la sociedad, que es la familia. Bajo esta modalidad Zoom webinar podrán hacer sus preguntas en el encasillado identificado como preguntas y respuestas. Al final de este encuentro estaremos contestando las mismas con la facilitadora que nos acompaña hoy. Además, como le mencionaba, tenemos disponible el chat. Ahí podrán hacer todos los comentarios que así gusten y nosotros estaremos contestando. En la tarde de hoy se desarrollará el tema Educación a Distancia y Teletrabajo, Técnicas y Recomendaciones para Hacer la Transición, por Vivian de Marchena. Vivian es educadora experiencial y Meta Training certificada, Team Building certificada, speaker y creadora de contenidos de habilidades gerenciales, fundadora de la firma BDM, empresa aliada que se dedica a la producción de logística de eventos, creación de entrenamientos vivenciales y gestión de social media. Vivian es madre orgullosa de Rubén Armando, un hermoso niño de 20 meses de edad. Sin más preámbulos, los dejo con Vivian. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno encontrarme con la comunidad de CAPEX otra vez por esta vía de Zoom que nos ha salvado el pellejo durante la cuarentena y también nos ha complicado una que otra vez. Hoy estoy muy feliz de compartir con los padres y madres que están aquí en esta sala, que estoy segura de que han pasado tantas situaciones como yo he pasado, por lo que esta charla la hemos querido llamar, este webinar la hemos querido llamar Padres al Borde de un Ataque de Nervios. Porque así es como yo me he visto en diferentes ocasiones, en un verdadero ataque de nervios. Y me he puesto a pensar, ¿será teletrabajo lo que estamos viviendo? ¿Será esclavitud lo que estoy viviendo? ¿Será una cárcel realmente lo que estamos viviendo en este momento? La verdad es que hay situaciones y hay momentos en donde se nos pone la piña bastante agria. Y nosotros hemos tenido que sortear y hemos tenido que trabajar con todo lo que se nos ha presentado, con todos los inconvenientes que se nos han presentado durante estos largos 6 meses de la pandemia. Lo cierto es que había una película que se llamaba así, Madres al Borde de un Ataque de Nervios, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, y pareciera que estamos viviendo en una película que ya lleva, señores, 6 meses. Estamos en mi caso desde febrero, porque yo comencé el confinamiento desde antes del toque de queda. Y la verdad que ha sido bastante retador y desafiante poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos de un teletrabajo que no es por teléfono, un teletrabajo que es eterno de 24 horas y un trabajo de madre y de esposa y de ama de casa que es también de 24 horas. Ha sido bastante retador y el día de hoy yo estoy aquí para compartir con ustedes un poquito de lo que yo he vivido y de las situaciones y las soluciones que he podido encontrar a esas situaciones. Pero primero yo quiero hacer una dinámica con ustedes. Yo quiero ver qué tantas cosas similares hemos vivido nosotros aquí, ustedes y yo.
Y vamos a hacer una dinámica y me van a contestar por el chat que no veo. Para eso voy a pedir la asistencia de Yankeini o de Coralis para que me asistan. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a tener algunos enunciados. Yo les voy a ir diciendo una frase. Vamos a jugar el típico juego de yo nunca, nunca. Y yo voy a decir, por ejemplo, yo nunca, nunca he asistido a un webinar y mi perro ha estado ladrando detrás, por ejemplo. Si eso le ha pasado, entonces usted en el chat va a poner yo sí, ¿ok? Rápidamente va a poner yo sí y vamos a ir contando cuántas personas aproximadamente hemos estado pasando por esas situaciones durante la pandemia, ¿ok? Vamos a ver, asumo, como no los veo, asumo que las instrucciones han quedado claras y vamos a empezar con este ejercicio de yo nunca nunca. Vamos a ver cuántas cosas hemos pasado nosotros durante este eterno confinamiento. Vamos a ver, yo nunca nunca he participado en una reunión de Zoom mientras veo cómo mi hijo está destruyendo toda la casa y me tengo que quedar así tranquila, solamente haciendo así para que mi hijo no destruya la casa. Vamos a ver, ¿quiénes han pasado por esa situación? Si has pasado por esa situación, puedes poner en el chat, yo sí. Yo sí. Vemos las manitas levantadas, Vivian. También. Por ejemplo, en este momento estoy dando instrucciones para que bajen el televisor. Cosas que pasan durante la pandemia. De repente subió. Ok. Vamos a ver. ¿Qué tanta gente tenemos en el chat comentando? O las manitas levantadas. Vamos a ver si yo lo puedo ver aquí. Veo dos personas sí. Con la manita levantada, tres personas, cuatro. Parece que sus hijos se portan muy bien, que nomás hay como cuatro o cinco personas con manita levantada. Se sumó Elisa. Qué bueno ver padres aquí, madres y padres aquí. Excelente, porque ustedes son también, han sufrido también estas consecuencias. En el chat tenemos como 15, 20 padres que ya han dicho, yo sí, yo sí. Yo sí, estás ahí cogiendo tu webinar, pero atento a lo que está haciendo el muchacho porque está destruyéndotelo todo. Excelente. Muy bien, vamos a ver entonces qué más. Vamos a ver. Yo nunca, nunca durante la pandemia he participado en una reunión muy importante sin bañarme. Vamos a ver. Yo me confieso, hoy me bañé, pero lo he hecho antes, sí, lo he hecho antes, he tenido que hacerlo, no me ha alcanzado el tiempo, ¿ok? Veo unas cuantas personas que espero que hoy se hayan podido bañar, ok, veo manitas que están levantándose, muy bien. Vamos a ver, la próxima actividad, si en el chat tengo, me pueden ir informando, ¿ok? La idea es que aunque no nos veamos, podamos tener esta conexión. Yo nunca, nunca. Los padres también nos dijeron que sí, que también las ha pasado. Perfecto, ok. Yo nunca, nunca he fregado tanto que he sentido que mis huellas digitales se me iban a borrar de las manos. ¿Qué tanto tú has fregado durante esta pandemia? Dímelo, por favor. Confiésalo aquí. Levante la mano todo el que está harto de fregar. Así con J, harto. Ahí sí, sí se activó el chat, parece que hay, y las manitos. Me parece que no alcanza, porque señores, los platos se reproducen, usted acaba de fregar y te da la vuelta y hay más. O sea, yo, es como los gremlins que con el agua que se reproducen. Ok, bueno, mucha gente cansada de fregar por lo que veo. Yo nunca, nunca, durante la pandemia, he pensado que he trabajado ahora más que antes. Que 24 horas al día no me alcanzan. Vamos a ver, si eso ha sido tu pensamiento, si alguna vez has dicho, pero señor, yo estoy trabajando más que antes, ¿y qué es lo que pasa? Yo a mi día no me alcanza para nada. Vamos a ver, veo muchas manos y mucho chat por ahí como activándose. Yo sí, mucho más, dice Ariel. Yo sí, conseguí una manera de ver el chat momentáneamente. Yo sí, no me alcanzan, dice Rosana, excelente. El triple. Isabel, vamos a tener que revisar que se fregaba, vamos a tener que hacer algo. Ok, muy bien. Vamos a ver. Yo nunca, nunca, durante la pandemia, he asistido a una reunión o taller vestido adecuadamente, solo de la cintura para arriba. A lo mejor con una pijama abajo, con unos shorts, con unos boxers, con un para una reunión formal. Ahora, de aquí para arriba, mi amor, el flu.
Saco y corbata, como le pasó a un periodista extranjero en vivo, que se le cayó la cámara y se le vieron todos los boxers abajo, que estaba saco y corbata. Veo una cuanta gente ahí que ha tenido que improvisar. Muy bien. Yo nunca, nunca, durante esta pandemia, he extrañado mi lugar de trabajo y mis compañeros de trabajo. ¿Quiénes son aquellos que en algún momento has dicho, señores, pero yo nunca pensé que mi jefe me iba a hacer falta? Yo nunca pensé que ese trabajo del que yo tanto me quejaba me iba a hacer falta. Yo estoy loca por llegar a mi oficina. Extraño tanto cada vez que nos juntábamos con fulanito y yo y lo pleito con fulanito. Ok, veo algunas personas que han extrañado a otras. A mí se me fue el chat, voy a ver si lo puedo subir otra vez. No, no puedo. Ok. Muy bien. Sí, dice Isabel, extraño a mis compañeros. ¿Cuándo en la vida pensábamos nosotros que íbamos a extrañar tanto a los compañeros de trabajo? Vamos a ver. La que sigue dice, yo nunca, nunca he tenido que asistir a una clase, taller o reunión importante con mi hijo aquí, cargando a ese muchachito que se sube y que se baja, que se sube y que se baja. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿A mí? Les advierto, me puede pasar en cualquier momento de esta tarde. ¿A cuánto no nos ha pasado? Y el muchachito aquí, y usted ahí. Y usted ahí con el mouse agarrado de otro lado. Y fresca, como una lechuga. Ok. Veo que hay algunos padres y madres. A Francisco le ha pasado. Francisco ha tenido que cargar a su muchachito. Aquí dicen, yo hasta he tenido que amamantar, nos dice Paola. Imagínese usted, claro. Cuando ese niño quiere leche, hay que darle su leche. Eso es así. Hay cosas que no se pueden postergar. Y esa es una de las primeras. Muy bien. Nunca, nunca he sido interrumpido. Oigan bien las opciones. Por un perro ladrando. Por un marchante voceando. ¡Marchante! Una camioneta que vende plátano o una ambulancia. Qué imprudentes son esa gente, Vamos a ver, ¿cómo va la cosa? ¿A cuánto nos ha interrumpido? Bueno, veo unas cuantas manos. El chat otra vez desapareció, pero confío en que mi gente de CAPEX siempre tiene ese chat por ahí activo. Así es. Hay 7 manitos. Nos dicen hasta por un heladero. Heladero, esa campanita de ese heladero, mira, hace más bulla. Muy bien. Yo nunca, nunca he tenido que trabajar en las noches y en la madrugada porque con la carga de trabajo de la casa siento que no puedo atender nada más de mis labores si no es cuando todos en la casa están dormidos. O sea, señores, yo he llegado a ese punto, de verdad, esperar que mi hijo se duerma. Ojo, empezamos a dormir a mi hijo, la rutina de baño, 8:30, 8 de la noche. Empezamos a la rutina del baño. Dormirlo, se viene durmiendo como a las 10, ya uno acaba vuelto loco porque eso es como un ring de boxeo en el que él siempre gana, y entonces uno lo duerme finalmente hasta que ya él se rinde y dice no puedo más, y se duerme, y a esa hora entonces es que tú empiezas a trabajar porque no has hecho nada de lo que tenías que hacer en el día. Me ha pasado, lo confieso, he pasado por ahí. Ok. Muy bien. Y la última del día de hoy, que pudiéramos seguir agregándole un sinnúmero de cosas que todos hemos pasado durante esta pandemia, pero la última que te tengo es, nunca, nunca he tenido que aprenderme una tarea de mi hijo para yo podérsela explicar, porque ahora, señores, somos profesores también. O sea, no nos basta con ser padres y amas de casa y amos de casa, ahora somos profesores también. Pero profesores que a veces no se saben la clase, que además tienen que estudiársela para poderse explicar al muchacho, como si fuera poco. ¿Cómo van esas manos y ese chat? Creo que algunas cuantas personas dicen, ay, 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 yo sí, dice Paola, yo no, pero soy maestra, o sea que Paola tiene... Ah, bueno, Paola lleva ventaja, Paola. Las manitos van 8 levantadas. Ah, pero tenemos muchas maestras, Vivian. Hay otra maestra, Ana Julia. Ay, pero qué bueno, maestra. Tengo que estar tranquila con el discurso de la maestra. Va y después me dicen 3 cosas. Pero déjenme decirle a ustedes que son maestras, mis respetos, de verdad.
Dígame que no. Si el chat considera que la maestra merece respeto y agradecimiento de nuestra parte, que suba la manita en este momento o que le ponga gracias. Porque, señores, si algo hemos aprendido durante esta pandemia es que la paciencia de una maestra es infinita. ¿Sí o no? Veo que se activaron las manitas. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que la labor maravillosa y amorosa que hacen los maestros y los profesores es titánica y lo agradecemos mucho. Y déjeme decirle, profe, las extrañamos mucho también. De verdad que sí, las extrañamos mucho. Veo que hay muchos otros maestros por ahí que están hablando. Carmen, Juana, Mise Ángela, mi mayor respeto. Junior, saludos, excelente. Bueno, pues señores, como ustedes pueden ver, muchas gracias por su participación. Me he sentido muy conectada con ustedes. Y el propósito es que ustedes entiendan que no están solos, que no estamos solos y que todos estamos pasando exactamente lo mismo. Unos con más proporción que otras, porque por ejemplo yo no tengo que amamantar. Hay gente que cada 2 horas tiene que amamantar, sí o sí. Gracias a Dios yo en este momento no tengo que hacerlo. Pero yo tengo un niño de 20 meses, varón, bastante activo, que ha empezado a subirse por todos los sitios de la casa y que estamos en ese momento de tiempo en el que nosotros tenemos que estar constantemente cuidándolo. Y yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, dentro de todas esas cosas que hemos pasado durante la pandemia, que todos han confirmado aquí que hemos pasado, ustedes recuerdan un video que se hizo muy viral mucho antes de la pandemia, de una entrevista que le hacían a un periodista en Londres, en la BBC, y salía interrumpido por sus hijos. Y luego llegaba uno de sus hijos y él muy apenado le hacía así a su hijo que se fuera. Luego llegaba el otro niño con un andador más chiquito todavía y él todavía ya comienza la vergüenza, ya no podía más. Y de repente llega la esposa a salvarlo. Pero la esposa llega raneando, como agachada, dije, para no verse, pero todo se está viendo. Yo recuerdo que ese video se hizo muy, muy viral. Y vamos a refrescarlo, vamos a ver ese video y luego les comento algo. Y mire esto, por favor, es el momento en el que una entrevista, que bueno, estaban hablando sobre las diferencias que hay entre las dos Coreas, la del norte y la del sur, con un experto y fue interrumpida. Cheque, por favor, mejor véalo, porque es una belleza. And the question is how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. My apologies. What is this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy. Vivian, por favor, estás perfecto. Ya lo vi, muchas gracias. Señora, yo le decía que ese video se hizo viral y que cuánto bullying no le hicimos nosotros a ese periodista de la BBC. Pues le hicimos tanto bullying que a partir de ahí tuvieron que hacer muchísimas declaraciones y pidieron excusas y después se volvió viral. Y bueno, fue un sinnúmero de situaciones en las que pasaron allí a través de ese video. Y señores, hoy estamos pasando lo mismo, exactamente lo mismo. Eso es el teletrabajo. El teletrabajo es saber que nosotros tenemos la posibilidad de organizarnos, pero que cualquier cosa puede pasar. Porque ahora mismo está sonando un motor y una bocina que está pasando por aquí. Y que puede que, por el micrófono que yo tenga, quizás no lo escuchan, pero puede que sí. Entonces el teletrabajo es así, puede pasar. Y es nuestra nueva realidad. En este momento es la realidad que tenemos. Y tenemos que aceptar esta realidad. Entonces, yo quiero hablarte un poquito también de mi... Mire esto, por favor. Todo lo que yo he pasado durante la pandemia. Yo trabajo como facilitadora, yo diseño programas
y dinámicas de grupos, hago team building para empresas. Bueno, a través de CAPE saben que ahí estamos trabajando con ellos. Y amo mucho mi trabajo. Y, señores, yo tenía un año 2020 y 2021 con una proyección maravillosa. Tan maravillosa era. Yo tenía todo este año y el que venía confirmado de trabajo, agenda llena. Agenda llena con contratos firmados. Yo ya tenía un viaje familiar planificado. Yo había pagado ya el inicial de una jipeta nueva del año. Obviamente lo tuve que echar para atrás porque después ya no pude hacerlo. Pero la proyección que yo tenía era muy buena. Mi bebé de un año y medio estaba en el colegio, porque para nosotros ha sido muy importante desde siempre su desarrollo social, su desarrollo motriz. Y siempre lo hemos tenido, siempre en natación, lo hemos tenido en estimulación temprana y lo pusimos en el colegio muy temprano. Señores, llegó la pandemia y como yo les dije, en febrero cerramos todo, todo lo que tiene que ver con capacitación presencial y todo cambió drásticamente. Cerraron las puertas, cerraron los aeropuertos, cerraron las clases, cerraron las facturaciones, cerró todo, todo. Todo se fue a pique. Drásticamente todo cayó. Y lo que hemos tenido que pasar en ese momento, por ejemplo, con mi hijo, lo que hicimos fue para terminar el año escolar, como todos los padres, fue hacer las clases virtuales. Yo no les puedo explicar lo que fue mi experiencia como una madre acompañando a su hijo de un año y medio, 3 veces a la semana a una clase virtual. Los maestros que están aquí tienen que saber, si hay alguno de preescolar, tienen que saber. Señores, la maestra cantándole buenos días, ¿cómo están? Y haciendo malabares para que los niños le pusieran atención. Los niños encaramándosele a los padres llorando porque no querían estar. Las madres respondiendo a la maestra, muy bien, pero con el niño aquí cargado. O sea, todo un caos. Porque evidentemente un niño de un año y medio, como en mi caso, que te ponga atención de manera presencial, no va a estar más de 5 minutos poniéndote atención. O sea, imagínatelo de manera virtual. Es completamente un desafío para todos nosotros. Y la verdad es que fue titánica la labor que hicieron las maestras, que hicimos los padres para poder concluir ese año. Y definitivamente fue todo un reto. Vamos a ver entonces, hace unos meses nosotros estuvimos también hablando de... hace 2 semanas aproximadamente, estábamos muy pendientes en el Ministerio de Educación de qué va a pasar, si las clases son presenciales, si las clases son virtuales. Estábamos pendientes de todo lo que dijera el nuevo gobierno con relación al cambio. Los colegios forzando porque fueran presencial, algunas madres y padres vuelto locos porque sea presencial para llevarse a los muchachos, para respirar un poquito, y otras con el miedo también de que yo no voy a llevar a mi hijo porque en la situación en que estamos es complicado. Entonces, miren cómo estábamos algunos de los padres. Levántate, mi amor. Colegio. Ven. Felicidades, mi amor. Mi amor, es el primer día de clase. Mi amor, eso es feísimo. ¡Cole! ¡Cole! Loco. No, la clase presencial del colegio. La clase, acuérdate. Son presenciales, mi amor. ¿Vamos al colegio? Virtuales, ok. Presenciales, Carla. Virtuales. Presenciales. Virtuales. Tuales. iPad. Aquí. Casa. No. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Para darte un abrazo. Dígame que muchos de los padres no estábamos así. Loco porque las clases fueran presenciales. A pesar del miedo, por supuesto. Yo era uno que siempre decía que mi hijo no iba para el colegio. Porque hasta enero, hasta que esto pasara, mi hijo, habiendo pagado la inscripción, yo no iba a llevar a mi hijo. Pero me sorprendió mucho que en algunas de las reuniones que se hicieron en el colegio, el 80% de los padres de niños de preescolar, que es la edad de mi bebé, dijeron, sí, yo lo mando. Como si estuviéramos locos por salir de los muchachos.
Entonces, sí, definitivamente estamos pasando situaciones vulnerables y delicadas. Y como si todo esto fuera poco, hemos tenido que hacer, además de maestras o maestros, además de trabajar en lo que solemos hacer 24 horas, porque ahora el trabajo es de 24 horas. A ti te escriben un correo a las 3 de la mañana y tú lo estás respondiendo a las 3 de la mañana, ¿eh? Cosa que no debe ser, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero como si todo esto fuera poco, tengo que limpiar la casa, tengo que barrer hasta que no quede nada, tengo que fregar hasta que mis huellas digitales se pierdan, tengo que arreglar y acomodar todo el área donde están los perros, tengo que cuidar al niño o a los niños, tengo que cuidar al esposo y yo, o a la esposa y yo. Entonces, sí, definitivamente estamos en una pandemia, en un teletrabajo o en una esclavitud. ¿Qué tan esclava me siento de este teletrabajo? Yo creo que es una reflexión que deberíamos profundizar en este momento. ¿Qué tan esclavizante se ha vuelto para mí el teletrabajo? Hoy yo quiero compartirte, precisamente porque me he sentido esclavizada en muchos momentos, me he sentido esclava y me he sentido en cautiverio, encarcelada, como pagando por un crimen que yo no cometí. Así estamos todos. Yo quiero hoy compartirte cuáles han sido las soluciones que yo he encontrado. Ojo, yo no tengo la respuesta a todo. Yo soy una madre y una profesional, igual que todos ustedes, que ha sufrido, que ha llorado, que se ha deprimido, que ha tenido ansiedad, que ha tenido preocupaciones, que ha tenido poca estabilidad financiera, que ha tenido miedo, que ha tenido enojo, que ha tenido ira, que se ha deprimido. Sin embargo, yo he podido tomar acción y quiero compartir con ustedes a través de CAPEX estas acciones. Yo veo una mano levantada, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si me pueden ayudar mi gente de CAPEX, por favor. Esa es Yuberkis. Yuberkis, si puedes hacer tu pregunta. Parece que fue de ahorita o fue sin querer. Hay una pregunta de Gregoria en Question and Answer que dice, ¿cómo hacer cuando les toca ser madre soltera y también maestra? Gregoria, es una situación muy, muy delicada. No sé qué tiempo, cuántos años tiene tu niño, pero sin embargo, hoy yo pretendo con las soluciones que he encontrado que tú también encuentres una solución. Entonces, me voy a permitir ir directo a las soluciones y luego, con mucho gusto, te pregunto si te he respondido la pregunta para ver si entonces queda alguna otra duda. Ok, entonces, ¿cuáles han sido las soluciones que yo he encontrado? Miren, no ha sido fácil, este camino no ha sido nada fácil, pero una de las soluciones más importantes y la primera solución, bueno, lo primero es definir que yo tengo tres grandes ramas en mi vida en este momento que tengo que atender. Uno, mis labores. Dos, mi familia, ¿ok? Es, nosotros tenemos una disyuntiva y nos estamos peleando entre el trabajo y la familia, ajá. Pero yo descubrí que hay una tercera rama importante que yo estaba olvidando, y es yo. Porque siempre, muchos de los que estamos aquí estamos diciendo, porque no me da, porque mi familia, mi casa, mi hijo, mi trabajo, mi yo. Pero, ¿y tú? ¿Dónde quedas tú? Entonces, no podemos olvidarnos de cada uno de nosotros, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que tenemos que hacer. Entonces, a partir de allí, las soluciones son las siguientes, las que he encontrado. Primero, planifica todo el trabajo diario que tienes y de preferencia en la semana. Esto es lo primero. Tienes que organizarte. Y cuando hablo de planifica el trabajo, planifica también el trabajo en la casa. ¿Ok? Si tú sabes que tienes tareas que tienes que hacer en la semana, haz un horario y planifícate y designa algunas tareas para los días específicos. El teletrabajo nos da la oportunidad de la flexibilidad. A lo mejor todas las tareas que yo tenía que hacer en 8 horas en el trabajo, no las tengo que hacer en 8 horas en un día en la casa. Puedo hacer las dos más importantes hoy, las dos que le siguen mañana y las dos después, porque el teletrabajo me da esa flexibilidad. Entonces, no te olvides de organizar tu día. Es sumamente importante que tú puedas establecer 4 tareas que vas a tener en el día del trabajo, incluyendo, por supuesto, siempre la más importante al principio.
porque cuando nos enfocamos en lo más importante, ya tenemos el 80% del día resuelto. Lo demás o no es importante o puede esperar. Ok, es sumamente importante que te planifiques. Lo segundo, y esto es vital, tienes que trabajar en equipo junto con tu familia. Por ejemplo, Gregoria, que me preguntaba sobre la madre soltera, a lo mejor no tiene un esposo que esté a su lado, pero puede tener una abuela. Claro, en este momento es un poco complicado porque tampoco tenemos no podemos estar todos juntos por el distanciamiento social. No sé si ella vive con su mamá, con su papá, con una amiga, con un roommate, si tiene la nana, si la nana puede visitar la casa, como en mi caso, que ya hemos abierto las puertas para la nana. Pero es importante que trabajes en equipo con tu familia y que tu familia sepa que cuando tú estás trabajando, aunque ese niño se esté cayendo ahí, tú no te puedes levantar, porque ahora yo estoy en un webinar y yo no puedo dejar este webinar para decirle a mi esposo que le dé leche a mi hijo. Yo tengo que confiar en que mi esposo le está dando la leche a mi hijo. Entonces, el trabajo en equipo junto con tu familia es determinante y vital para que nosotros podamos conseguir resolver el tema del teletrabajo. Señores, yo no les puedo explicar. Yo estaba en un taller esta mañana, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, y yo muy fresca en ese taller, mientras mi hijo estaba todas esas horas trancado en su cuarto con la nana, porque es la única manera de yo poder dar ese taller. Y eso ha sido algo que los niños han tenido que sufrir también. Por ejemplo, Esto puede pasar. Ok, ya se fue. Ya venían para acá. Por ejemplo, aquí está el señorito. Miren el señorito. Esto pasa cada cierto tiempo. Ok, listo. Ya cogió su cámara. Ok, entonces, para que esto no pase, el niño tiene que estar trancado en el cuarto. Y eso amerita que mi esposo me ayude, porque a esta hora yo no tengo la nana. Si mi esposo no me puede ayudar, no sé qué hubiese sido de mí. Ok. Otra solución importante, pueden comentar todo lo que quieran cuando gusten en el chat. Estamos pendientes de ustedes y queremos escucharlos. Otra solución es designar un área de trabajo y asignar un horario. Eso es determinante. Que donde quiera que tus hijos, por ejemplo, mi hijo no entiende de que esta es mi área de trabajo porque es pequeño, pero ya cuando hay niños que tienen 7, 5, 8 años, tú le puedes explicar que esa es tu área de trabajo y que desde las 8 de la mañana hasta las 12, esas 4 horas, tú vas a estar trabajando. Mami y papi están en su trabajo y ese horario se respeta. Claro, mientras tanto, tus hijos tienen que estar cumpliendo algunas tareas, tienen que estar entretenidos, ¿ok? Alguien tiene que estar cuidando de ellos. Entonces, el designar un área de trabajo y asignar un horario, a mí me ha resuelto la vida. Yo trabajo cuando no tengo taller, porque cuando tengo taller, el horario es el del taller. Pero cuando no estoy en taller, que estoy cotizando, estoy diseñando un evento o lo que fuera, yo trabajo cuando mi horario me lo permite. A las 10 de la mañana yo arranco, paro a las 12, a las 2 mi hijo se duerme, vuelvo a trabajar a las 2, como hasta las 4 de la tarde. Y después, cuando mi hijo se duerme a las 10 de la noche, ahí entonces cuando yo tengo la tanda corrida, que es donde más aprovecho el tiempo. Ahora, mi trabajo me lo permite porque yo soy dueña de mi negocio y no cumplo un horario nunca. Yo soy dueña de mi tiempo. Hay situaciones en donde uno tiene que poder adaptarse un poquito mejor y a lo mejor no trabajar en la noche. Y esto aquí, señores, lo aprendí a la mala. Simplifica las tareas del hogar. Hermana, hermano, si a usted le quedó arroz, mañana no se ponga a cocinar, cómase el arroz que quedó. Simplifíqueselo. Si usted ya limpió los baños hoy y ese baño no lo utilizó nadie más porque son 3 baños, hay uno que de visita y nadie ha venido, no limpie ese baño mañana. Espere que pase otro día. Simplifícate las tareas del hogar porque las 24 horas no te van a dar para hacer todo lo de la casa y todo lo del trabajo. Hay que empezar a simplificarnos la vida. Por supuesto, siempre que no afecte la integridad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si el baño está sucio, hay que limpiarlo. Si el perro se hizo, hay que ir a limpiarlo también. Ok, eso es. Y si la comida está dañada, tampoco te la va a comer. O sea, estamos hablando de simplificarnos las tareas. Y aquí yo me di cuenta que había momentos en donde yo me estresaba demasiado
porque yo tenía que cocinar todos los días. Y la nevera llena de cosas que habían quedado. Cuando yo perfectamente podría reutilizar y simplificármelo. Y en vez de pasar 2 horas cocinando, en media hora resolví. Eso es importante. Otra cosa que he aprendido, toma pausas que sean agradables para ti. Cada cierto tiempo, tómate una pausa para ti. Si a ti te gusta escuchar música, una pausa agradable es ponte un audífono 3 minutos, una canción dura 3 minutos, póntelo y tómate esos 3 minutos y escucha esa canción que te gusta. Quítate ese audífono y vuelve a trabajar y vuelve a enfrentarte a todo lo que tú... Son 3 minutos. Así sea trancada en el baño. Yo no sé si ustedes están en el proceso en que yo estoy, que yo todavía voy al baño y el niño va conmigo al baño. Pero así sea, a llorar a la bañera, tómate esas pausas agradables para que puedas drenar la energía que tú tienes negativa y para que se vayan aflojando todos esos músculos y para que lo que puedas ir pensando de ahí en adelante sea algo más agradable y más positivo. Las pausas agradables es parte de la rama del yo. Te estás cuidando a ti para poder cuidar a los demás. Okay. Saca tiempo para ti. De eso hablábamos. Saca tiempo para ti y disfruta cosas que quieras hacer. Saca tiempo de calidad para tu familia, además. Miren, yo me he dado cuenta. Lo primero que quiero decirte es que los grandes sacrificados de esta pandemia no somos los padres. Son los niños. Yo, cada vez que veo a mi hijo en el mismo lugar del apartamento jugando solo, porque es hijo único, horas jugando solo, sus bloques de Lego, su carrito que le gustan, yo siento como un dolor en el alma. Porque mi hijo y nuestros hijos han perdido en este momento la oportunidad de socializar, que es muy importante para ellos. Los niños, si bien es cierto que no les da el coronavirus aparentemente, porque hay estudios que dicen que sí, que no tienen los síntomas, sí pueden contagiar y por eso han tenido que ser trancados, encerrados. Encerrados los niños, que son los que menos sufrirían la enfermedad solo por ser posibles entes de contagio. Y los niños, realmente el estrés que están viviendo con los padres como lo tienen, llevándolo loco, porque los padres ya tenemos muchas situaciones y a veces perdemos la paciencia, también han sido muy sacrificados. Y yo les digo la verdad, a veces tengo tanto que hacer que me meto a hacer lo que tengo que hacer y olvido que mi hijo está jugando solo todo el tiempo. Y las veces que he mirado a la derecha y veo a mi hijo y he dicho, voy a cerrar, cierro lo que estoy haciendo y me agacho con él y me siento a jugar con mi hijo, así sea pegar 1 minuto de bloques, mi hijo es tan feliz que me conmueve. La cara de felicidad que mi hijo pone cuando yo me siento con él es como, y se pone loco. Y mi mami solo se sienta con él 1 minuto a jugar, a pegar bloques en el piso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tu familia es importante. Hay que sacar tiempo para la familia, tiempo de calidad. Así sea 1 minuto, hay que sacar tiempo para tu esposo, para tu esposa, para llamar a tu mamá, para llamar a tu abuela, a tu abuelo, a los que lo tengan, a tu suegra, a los que la quieren, porque hay algunos que no la quieren llamar. Pero es importante que saquemos tiempo de calidad para la familia. Piensa siempre en positivo. Olvídate, trata de poder cambiar el mindset, esa programación negativa que siempre estamos viendo. Esto va para largo, yo no sé lo que va a pasar. Esto sí está fuñón, porque hasta que la gente no se ponga en esto, no sé qué. Mira, van 250,000 muertos, ya alcanzamos a China. Todo lo que sale de nuestra boca en un momento determinado es negativo. Piensa en positivo. Trata de confirmar cuál es el diálogo interno que tú tienes contigo. ¿Cuál es esa conversación que tú tienes contigo? Y no alimentes la negatividad. Alimenta la positividad. Porque eso va a hacer que las cosas cambien automáticamente. Te va a ayudar a desarrollar la inteligencia emocional, tu autocontrol. Porque yo le quiera gritar a mi hijo porque estoy desesperada, yo no tengo que hacerlo. Les confieso, lo he hecho.
como todos en algún momento lo hemos hecho, perdemos la cabeza, lo hemos hecho. Porque el tener inteligencia emocional no significa que yo no lo haga, significa que reconozco cuando fallo. Pero también que puedo prevenirlo cuando lo gestiono. Entonces es importante que desarrollemos ese autoconocimiento, ese autocontrol, esa autoconciencia de lo que pienso, siento y hago. Todas mis actitudes vienen de lo que pienso, siento y hago. ¿Okay? Y por último, algo que a mí me ha servido muchísimo es socializar y diviértete. Señores, yo por Zoom he tenido muchas juntas muy divertidas. He tenido tardes de vino, digo, noches de vino con mis amigas. He tenido juegos interactivos con mi familia. He tenido encuentros con mi staff de BDM y hemos hecho muchos juegos también. Hemos tenido cine por Zoom. Y esto nos ayuda a poder mantenernos en contacto con la gente que queremos. Porque no nos podamos ver físicamente no significa que no podamos socializar. Lo que está prohibido es el distanciamiento, es encontrarnos físicamente. El distanciamiento es físico, no social. Entonces, hay que aprender a sacar tiempo también para divertirnos y para socializar. Así sea una vez al mes, dos, una vez cada 15 días. El tiempo que tú tengas, con los grupos que tú tengas, es importante que así sea una llamada que se puedan hacer por WhatsApp, una videollamada que se puedan ver, mantener la conexión con el exterior, es importante. Y a eso yo le voy a agregar algo que estoy haciendo hace como 2 semanas. Yo estoy saliendo con mi hijo al mirador, yo vivo en Santo Domingo, todos los sábados. Estoy saliendo con mi hijo con miedo, porque mi hijo no puede usar mascarilla todavía porque es chiquito, a pesar de que yo le compré un gorrito que tiene un shield protector, se lo deja como 5 minutos, el tiempo que se lo deja está bien. Pero yo he tomado la decisión de salir, porque primero voy a un sitio abierto, donde no tengo contacto con nadie, me cuido mucho de eso. Estoy solo 10 minutos en el parque, el niño ve la paloma y es feliz. Y cuando llegamos nos bañamos todo y somos felices. Hay que aprender a vivir con esto. Hay que aprender a vivir con esto porque definitivamente no sabemos hasta cuándo va a ser. Hay que tomar las medidas del lugar. Yo no le estoy diciendo que salgan todos ahora ni que violen todo el toque de queda ni las reglas de higiene, pero permítete un día salir. No lo lleves al supermercado, que es un nivel de alto riesgo, pero ¿por qué no llevarlo un día a un parque donde hay aire libre, donde hay poca gente, a unas horas con pocas personas? Y tú en 10 minutos vas a socializar con tu familia en 10 minutos que son preciosos y preciados y un tesoro para ellos. Esas han sido las soluciones que yo he encontrado al teletrabajo. Yo quiero aprovechar para concluir esta ponencia diciéndole que tenemos que aceptar lo que está pasando. Está aquí y ya no se puede echar para atrás. Tenemos que agradecer las cosas que nos han pasado. Hay cosas buenas que hemos sacado de esta pandemia. Tenemos que aprender todo lo que podamos para poner en práctica después y aprovechar todas esas oportunidades que nos trae. Y tenemos que acompañar a la gente que queremos en este proceso tan traumático que todos estamos viviendo. Así es que acepta, agradece, aprende y aprovecha. Y quiero terminar pidiendo que por el chat me escriban 3 cosas por lo que estás agradecido durante estos 6 meses. Vamos a ver, 3 cosas. Sí, vamos a ver, déjame ver si puedo poner el chat, aquí lo puedo poner. Tenemos a Juana, que dice está agradecida por la familia, por el, otras personas que dicen por el tiempo. Estaban escribiendo mucho, Vivian. Me encanta que escriban, excelente. Por la vida, por la salud, los aquí conocimientos la... tecnológicos. Tecnológicos, señores, sí, la salud, la familia, esa habilidad de trabajo, mi salud, mi familia, mi trabajo. Tener trabajo en estos 6 meses es una bendición. Salud, vida, familia, amigos. Dice, por mi salud, la de mi familia, por mi trabajo, por el tiempo que me ha permitido valorar lo bueno de la vida. Por la estabilidad
Excelente, qué bueno que podamos decir que durante 6 meses hemos estado estables por la vida, por la familia, por la unión, por el acercamiento con Dios, por el privilegio de un techo, alimento, familia y salud. He mantenido mi salud, mi trabajo, a pesar de todo, estoy pasando más tiempo con mis hijos. Dice Susy, el pasar más tiempo en familia, por tener trabajo, por tener salud. O sea que, fíjense cómo hay muchísimas oportunidades y bendiciones que esta pandemia nos ha traído. Siguen hablando por aquí. Salud, familia, trabajo, está como en el topic, ¿ok? En el trending topic. Pasar más tiempo con mis hijos, la salud, el trabajo y mucho más, gracias a Dios. Por los amigos que sacan un tiempo para estar, hay mucho por qué agradecer a pesar de lo malo. Así es. Agradezco por la salud, el tiempo que pasó con mi hijo, los conocimientos adquiridos. Estoy agradecida por la salud de mi familia, por el trabajo que he mantenido, por el tiempo que paso con mis hijos. Doy gracias por todo. Mi familia está viva y en salud, especial mi esposa e hijo. Me encanta leer sus comentarios. Voy a leer unos cuantos más. Agradecida por mi familia, salud, trabajo, amigos, privilegio del amor de Dios, por la salud, pasar tiempo de calidad con mis hijos y por mi trabajo, por aprender a valorar a los demás. Además de todo, nos ha sacado lo que pensábamos con poner lo cibernético, claro, todo lo que hemos aprendido de la tecnología. Definitivamente, fíjense cómo me encanta cómo hemos terminado. Empezamos compartiendo todo lo que hemos vivido durante la pandemia. Y con ese yo nunca, nunca que hicimos, nos dimos cuenta que todos hemos pasado por lo mismo. Sin embargo, también hemos terminado hoy sabiendo, aparte de que el niño está haciendo bulla aquí, sabiendo que también todos tenemos mucho que agradecer durante esta pandemia. Y esa es la conclusión del día de hoy por mi parte. Así es que si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto estoy aquí para responderles. Sí, tenemos, recuerden que tenemos el espacio de preguntas y respuestas. Estamos aquí. A mí, Vivian, me gustaría, yo no sé si los otros padres y madres también, que nos compartieras la imagen de tus gotitas de conocimiento, ¿verdad? De tus pasos que debemos seguir para que hagan una captura de esa imagen y vamos a ir practicándolo. De las soluciones. De las soluciones, perfecto. Correcto. Perfecto. Y por lo menos sí hacer un plan, ¿verdad? Para ir haciendo, logremos todas, pero vamos a ir comenzando por lo menos con las primeras tres. Y así como así agradecimos ser siempre agradecer y demás, agradecemos a Vivian este espacio y darnos su experiencia como madre, como emprendedora, como todo lo que nos ha dado y todas las herramientas que nos está dando. Recuerden capturar la imagen. Estamos con tiempo todavía. Digo que gracias a ustedes, yo siempre muy feliz de compartir con la comunidad de CAPEX, estoy loca porque así abra todo para mudarme para Santiago por lo menos una 12 más y abrazar a mucha gente querida de por allá. Y nosotros locos por recibirte, Vivian. Entonces, recuerden que tenemos el chat y tenemos los espacios. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente, Vivian, agradecerte por tu tiempo, por todo lo que compartiste con nosotros, por ser nuestra madrina en este programa de Taller de Padres. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada y los felicito por esta hermosa jornada que ya tiene 7 años, aunque esta es la primera virtual que hacen, y siempre correcto. Voy a estar ahí para ustedes. Muchas gracias, Vivian. Y gracias, padres y madres, por acompañarnos. Les esperamos el próximo miércoles 16 de 5 a 6 con el tema El matrimonio en tiempos de COVID-19 con Eric Carol, Carlo e Iván Morera de IndoMind. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que con este mismo enlace ustedes podrán acceder a los próximos encuentros y también vamos a subir a nuestro canal de YouTube de este encuentro para que puedan hacer refrescar esos conocimientos. Por favor, visiten nuestras redes para más informaciones. Y aquí con gusto nos despedimos y que pasen unas buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles.